Gratis la rueda.
Relaciones Sociales, que el ingeniero Carlos Ernesto Campos allá la tiene, es la recreación para los niños del municipio de Uluazapa, con las ruedas totalmente gratis los juegos mecánicos para todos los niños de Uluazapa. Señor alcalde. Bueno, que tengan todos muy buenas tardes, siempre pendientes de todos aquellos que añoran algo, de ver algo de nuestro, de lo que es nuestras fiestas patronales. Hoy estamos este día pues aquí acompañando a todos los niños para que puedan divertirse en 2 horas gratis, en las cuales hemos platicado con los propietarios para que nos den en beneficio, en vez de que nos paguen un porcentaje que dentro de la alcaldía, siempre estamos pensando en invertirle a los niños, a la niñez, para que ellos sientan ese agrado, aquellas personas que no pueden costearse un par de vueltas en lo que sería estas ruedas, que hoy este año pues ha sido como nunca. Tenemos cerca de unas 7 ruedas acá concentradas en lo que es el centro de Uluazapa, y eso nos hace todavía más grandes nuestras fiestas patronales, porque yo no recuerdo de mi niñez haber visto concentradas tantas ruedas, y lo que me alegra pues es que ellos se sienten también alegres, pues porque hay una buena afluencia de gente que ha visitado las ruedas en lo que es esta fiesta. Así que para todos ustedes y también para esos niños que necesitan de este trabajo, de esta proyección social de lo que es la alcaldía municipal, esperemos pues que lo reciban de la mejor forma, y es así como estamos este día en ruedas gratis para todos los niños. Unas palabras aquí para todos los paisanos que nos ven allá en Estados Unidos. Es un saludo para ellos. Como siempre, es un honor encontrarnos con el mayor de este estado, el mejor de los ciudadanos, una trayectoria formidable en el asunto de que el proyecto es un hecho. Con arena y carro.
Thank you.
esta noche. Pase adelante, don René. Ha salido el primer ejemplar de la noche. Ahí tenemos. Saludos para Raulito también, que ya llegó Raúl. Ya llegó Raulito. Ahí tenemos. Fiesta taurina. ¡Ole! Buenos amigos. Comercial René. Gracias a don Carlos Campos, alcalde municipal también, que él es el motor de este barco. Ahí se bajó inteligentemente, regalémosle el aplauso. Venga las palmas, venga las palmas. Una zapa de fiesta, mañana no se les olvide. A las 6 de la tarde, mañana es tempranito porque vamos a hacer desfile. Mañana vamos a hacer el juego de la Oca. Mañana tenemos el juego de la Oca en esta plaza de toros. Está con niebla, Omar. Hay niebla esta noche. Hay fiesta hoy también, hay fiesta bailable. Sky Disco Movie. Ahí tenemos una tripleta de toreros. Y se anda buscando una mototaxi para estos sectores. Comercial René se la tiene. La mototaxi que usted busca. Ahí tenemos. El Dene llega el poblano Salvador de Ita, el mexicano. Ahí tenemos un abaniqueo, vamos a ver un desplante de poder a poder. Regalémosle las palmas. Y si anda buscando su bomba para pozo, su picadora, todo lo relacionado en lo agroindustrial, su molino comercial, René también se lo tiene. Conocimos en un tiempo su
Su nombre es Julio Martínez, pues este es el hermano menor. Ahí lo tenemos. Para los amigos. Animales en el cual salen al desafío con el jinete, pero se le quedó, lo soportó. Ahí podemos observar este buey. Solo el que no se cae no sabe cómo levantarse. Ahí tenemos, buenos amigos. Vamos a pedirle al que anda con esa luz láser, por favor, no lo ponga en la cara de los animales. Ahí tenemos el nene llamándolo. Acabamos de finalizar en Comacará. Terminamos el viernes. Estamos acá, luego el domingo iniciamos en Jocoro. Los invitamos para Jocoro el día domingo 29. Iniciamos las tradicionales corridas de toro. Ahí tenemos. Llamándolo lo que es el nene. Artículos para el hogar o la oficina, visite Comercial René. Cuidado. Animal más para rodeo que de toreo. Es más para el montador que para el torero. Ahí lo tenemos. Ganado de Rubén Bonilla. Ahí sí me bajan el audio. Ahí tenemos. Después de este toro viene el potrillo de oro. Patrocina el Comercial René. Hey, saluditos a don René, hombre. Mañana nos vemos en el estadio Correcamino, compadre. Cosquillero, otro le conoce como Mozote. Ahí tenemos, hombre, buenos amigos. Este es el estudiante que anda montando en este turno. Vamos a ver, acercándosele. Se bajó, regalémosle el aplauso. Una bajada inteligente. Una bajada de tijera. Ahí tenemos, sorprendiendo a Salvador de Vita. Cómo corre ese animal, ya desmontado. Me dan tregua a los toreros.
para esta tripleta de toreros.
llamado para el señor Germán Canales. Diana, por favor. Así como también pedimos que pase al escenario el señor Julio López. Señores, han sido miembros de la banda que en aquel tiempo fundó don Matilde Gómez y por supuesto Maximiliano Yane. Vamos a llamar también a un señor que aún está activo, dando pues alegría y entusiasmo a las diferentes comunidades. Y vamos a llamar pues al señor Cervelio Turcio, quien todavía se encuentra activo. Decirles que el señor Luis Díaz. ¡Eso es Pajemo! Decirles que el señor Luis Díaz, gran ejecutante, el instrumento que él ejecutó en su momento fue la tuba. Un instrumento que quiere mucho talento y, por supuesto, una gran experiencia. También el señor Germán Canales. Un gran ejecutor del instrumento cuyo nombre lleva tenor. También el señor Julio López ejecutó en su época lo que es la tuba. Y por supuesto, tenemos al señor Cervelio Turcio, un gran redoblantista de antaño de nuestra comunidad, de la familia del gremio musical. Vaya para ellos un fuertísimo aplauso, por favor. Que ingrese al escenario la máxima autoridad de nuestro municipio de Urrazapa, como lo es el señor alcalde municipal, quien también está presente acá acompañándonos esta noche. Decirles de que el porqué de estar con estos grandes músicos de la época, el porqué es, así como dice una frase, en vida, hermano. Y es por eso que la familia musical ha tomado a bien que esta noche estos grandes elementos artistas de nuestro municipio de Urrazapa compartan este día, ya que este día es catalogado como el día de todos los artistas de Urrazapa. Seguidamente tendremos lo que es el ingreso de la señorita que dignamente ha representado con mucho orgullo el gremio más alegre y ya patrimonio de todos los uruazapenses, y me refiero a la señorita Liliana Patricia Reyes Zelaya, digna representante del gremio de los músicos de Urrazapa. Esta noche, ahí tenemos la bella reina que con mucho cariño y orgullo y dignamente representa al gremio de los músicos de Urrazapa. La música es el bien combinar los sonidos y el tiempo. Seguidamente tendremos lo que son las palabras por el director de la banda San Pedro Apóstol y por supuesto organizador de este magno evento, para quien pido que lo recibamos con palmas, me refiero a Cervelio Turcio. ¡Aplausos!
noches. Quiero dar, en primer lugar, gracias a Dios por permitirnos compartir con experiencia, con presente y con futuro, hablando en términos musicales. Quiero darle las gracias a cada uno de ellos, en especial a Don Luis, Germán, Julio López, mi papá, el señor alcalde y por supuesto nuestra soberana Liliana Patricia Reyes Zelaya, quien pido un aplauso, por favor. Me es grato compartir con todos los que organizamos este evento con cada uno de ustedes. Me alegra que disfruten de este desarrollo de fiestas. Agradecer a la Alcaldía Municipal, a su gestor, por supuesto, Carlos Campos, por el apoyo que nos ha brindado. A todos los amigos que se han incorporado a ayudarnos a que este evento se realice. En especial al Indio Guevara, por ahí lo vi. Quiero agradecerle particularmente porque me ha ayudado mucho para que este evento se haga realidad. A mi tío Héctor también porque me ha colaborado con su conocimiento, ¿verdad? Quien pues también se merece, es Mariana. Y a usted por estar acá con nosotros compartiendo esta noche. Decía, para mí es un honor tener a estas personalidades acá en esta tarima improvisada, pero me es un orgullo, como decía, agradecerle también al personal de la banda M&M que nos acompañaron en nuestro día, en ponerle serenata a Liliana y el recorrido que hicimos, ¿verdad? Así de que muchas gracias a los compañeros y a todos los músicos, decirles que este esfuerzo, aquí tenemos una reina que nos representa a todos nosotros, todos los que llevamos la sangre con la música, la que está inherente con nosotros, somos dignos de tener esta bella representante. No quiero aburrirles, nomás decirles gracias por estar con nosotros, Dios les bendiga y que la disfruten. Y por supuesto, vienen las palabras pues de Cervelio, director de la banda San Pedro Apóstol y por supuesto el organizador de este evento. Señoras y señores, en este momento vamos a tener lo que es la coronación de la bellísima reina, dignamente representa a la familia musical de Uluazapa. Comentarles que la banda será impuesta por un gran músico uluazapense. Su nombre, Germán Canales, quien impondrá pues lo que es la banda a la bellísima soberana Liliana Patricia Reyes, quien ayer pues también recibió el galardón de lo que es la bellísima y excelente reina del municipio de Uluazapa. Felicidades, Liliana Patricia Reyes, un galardón más para esta bella señorita. A continuación tendremos lo que es la coronación, que estará a cargo de un gran músico también de altos quilates, y me refiero pues al señor Luis Díaz. Así que felicidades y gracias por estar compartiendo con todos nosotros este espectacular evento. Por supuesto, en estos momentos se le hará entrega del cetro a la reina de los músicos de Uluazapa y estará a cargo del señor Julio López. Y por supuesto, el gremio de los artistas uluazapenses quieren entregar por medio de su representante de la banda San Pedro Apóstol, me refiero al señor Cervelio Turcio, quien le entregará ese ramo de rosa como muestra de cariño y aprecio a esta bellísima y excelente.
excelente y digna representante de Uruazapa. Por supuesto, a continuación tendremos las palabras de la máxima autoridad de Uruazapa, como lo es el señor alcalde municipal. Lo identificamos como la banda municipal de Uruazapa. Recordar a muchos de ellos, pues, es volver a vivir cada uno de esos tramos. De esos tramos cuando les acompañábamos y que las alcaldías organizaban algo que se llamaba los bandos. Los bandos era algo informativo que se daba de la alcaldía. Muchas veces dentro de esa banda, pues, estaba Cervelio, estaba también don Julio López, recordar a otras personas también como Luisito, como Gemo, tocando su instrumento, a cada uno de ellos, así como cariñosamente también conocíamos a Juan, a Matilde, también a don Max, a muchos de ellos, pues, que andaban de esquina a esquina dando esa información. A todos ellos, pues, felicitar por este bello gesto que tienen. Esa semilla que ustedes sembraron en un momento, hoy les está reconociendo con este bello gesto. Y ese bello gesto, pues, también es acompañado de una lindísima señorita, el cual también ha sido ganadora por primera vez de una elección hecha popularmente por un jurado. Agradecerle también a la familia de ella y a la misma Liliana por ese esfuerzo, por esos valores que se encuentran en su corazón para enaltecer. Y nosotros siempre estaremos de la mano con ella para que podamos compartir y hacer algo en beneficio de lo que ella propuso que le gustaría que el Consejo Municipal hiciera. Estamos dispuestos a acompañarte en tus ideales. Así que también a todos, aquellas personas que nos visitan hoy esta noche, agradecerles, porque con esto estamos también casi finalizando una serie de eventos que vienen desde Enmascarados a compartir el atol, también en una serie de eventos como lo es la Alborada. Todos esos casos especiales que se desarrollan durante el día, ahora, día a día hemos ido pasando cada uno de ellos. Y decía anoche, agradecerles a los comités, porque sin ellos verdaderamente no pudieran ustedes disfrutar de estos eventos. Nosotros únicamente somos como alcaldía un ente que debe ser fiscalizado a través de la utilización de sus fondos. Pero nuestros esfuerzos siempre estarán acompañados para esto, ya que somos pioneros en darle a las comunidades lo que es aportarles una cantidad de dinero más todo lo que se aporta. Cada uno de nosotros, digo, ¿cuál es el éxito de Uruazapa sobre Yupanquín y Comacarán y algún otro municipio? Porque los comités se esfuerzan verdaderamente y nosotros les damos el dinero mientras los otros lugares contratan ellos sus discos y los ponen donde ellos quieren. Nosotros damos apertura a las comunidades de que ellos lleven lo que deseen. Pero también sabemos que estas comunidades no pueden salir adelante si verdaderamente los amigos cercanos, los hijos de Uruazapa que están en Estados Unidos, en los diferentes lugares, o Canadá, el esfuerzo que ellos hacen durante el año para trabajar y ganarse el sudor de su frente, viene a ser reflejado en nuestra querida Villa de Uruazapa. Todo eso, pues, hace posible de que Uruazapa tenga estas fiestas patronales. Y yo siempre lo voy a decir y lo voy a pregonar, hoy, mañana y siempre. Después del carnaval, Uruazapa tiene las mejores fiestas. Gracias a los comités, gracias al esfuerzo de los que están en Estados Unidos para trabajar por el bienestar de nuestras fiestas patronales. Y se demuestra acá en lo que el gremio de músicos está haciendo esta noche, enalteciendo también a quienes comenzaron, quienes fueron los pioneros de las diferentes bandas. Así que para ellos, por favor, yo siento que nos quedamos cortos a regalarles un aplauso. Para Luisito, para Gemo, para Cervelio y todo.